Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ah, bien. Bienvenidas, bienvenidos a la Carpa de la Palabra de la Semana Negra de Gijón. Estáis dentro de la programación Primeros Lectores y Mundo del Cuento. Traemos de todo. Ayer hubo alguna sesión de narración oral. Hoy vuelve a haber, bueno, una pequeña lectura de libros después de una presentación a eso de las 6:30, a eso de las 7, perdona. Pero hoy arrancamos con la presentación de un delicioso manual que se llama Afrotopía. Iba a presentarlo Ignacio Bujanda. Yo no soy Ignacio Bujanda, pero también tengo barba como él, con lo cual a la hora de sustituirle pensamos en alguien con barba y estaba yo y estuvo bien ahí. Os quiero presentar a mi amigo, autor de este manual. Él se llama Manuel Galán. Es un nombre muy divertido, esto es verdad. A mí, yo cuando me lo presentaron dije, Manuel Galán, también me reí un rato, porque tiene una sonoridad chula. Él es economista de profesión, aunque a lo que se ha dedicado es a la cooperación, a trabajar en otros países. Vivió mucho tiempo en África, en Tanzania. Su hijo mayor se crió en parte allí. Cuando yo lo conocí, acababa de volver de África. Había palabras que todavía no controlaba muy bien en castellano, si no recuerdo mal, porque hablaba en suajili, como habla la gente allí. Luego Manuel volvió para su Asturias natal. Él es descendiente, ¿puedo decir esto? A mí me gusta decirlo, porque es un hombre del que estoy especialmente orgulloso, además de ti. Él es descendiente de un señor... ¡Ey, amiga! Ya, nos sentamos ahí. Muy bien. Pero sin asustarse. Solo nos sentamos. Muy bien. Así. Genial. Él es descendiente de un señor que se llama Álvaro Flórez Estrada, que es un pensador liberal. Conocemos mucho a Jovellanos aquí en Gijón. ¿Nos suena a Jovellanos? A las más pequeñas. Pues es de la época de Jovellanos, igual más molón en algunas cosas. Pues él es descendiente de este señor. Como él también fue economista y jurista, como él se dedicó a eso. Y ahora también se dedica a la gestión cultural. Él trabaja mucho llevando todo tipo de expresiones culturales, teatro, danza, a zonas rurales. Sobre todo a uno de sus lugares de origen, que es Somiedo. Allí coordina un festival que se llama Tibleus, que es el único festival que hay en Asturias desde hace 12 años dedicado a los cuentos. Os lo digo también porque os veo aquí familias, si os apetece. Cuando acaban las clases, ese primer fin de semana, os podéis subir enterito a escuchar cuentos a Somiedo. Todas las actividades son gratuitas, las coordina Manuel. Yo he hecho una manilla también desde hace unos cuantos años allí. Pero podéis disfrutar de un montón de cuentos y de actividades. Además de todo eso, es vicepresidente de la CODOPA, que es la coordinadora de ONGDs del Principado de Asturias, y desde allí desarrolla un montón de iniciativas. Además, es un creador de contenidos, como a él le gusta definirse y a mí también definirlo. Ha elaborado un montón de materiales para que en el cole podamos hablar sobre África, pero también sobre migraciones, también sobre cooperación, qué hay más allá del Pajares, todas esas incógnitas que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida. Y bueno, sin más, me gustaría darle la bienvenida a esta Carpa de la Palabra. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, David. Qué alegría verte. Además, así de elegante con esa camisa. Somos gente elegante de camisa, os fijáis de esto, ¿no? Somos gente ahí, viene el camisa africana, yo más caribeña, pero a los dos nos unen los colores y el buen gusto. Bien, aparte de esto, Manuel, y ahora ya hablando en serio, querría preguntarte un poco, primero, ¿por qué has creado este libro? Y luego también, después de que contestes a esta primera pregunta y sigamos hablando sobre ella, si nos puedes contar alguna historia, algo que tenga que ver con el material. Pero primero, ¿por qué lo creaste? Y luego... Lánzate ahí al ruedo. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación tan generosa, David. El manual es coescrito con una colega que se llama Alba Suárez, pedagoga, y todo surgió en el año 2018. Yo ya había llegado hace unos cuantos años de Tanzania y quería plasmar en un documento escrito, en un manual en este caso, las experiencias diversas que había tenido pues, trabajando desde Madrid al principio, visitando muchos proyectos en terreno y luego viviendo allí.
Y luego veía que había un vacío, una necesidad, porque no había ningún material escrito para que en los coles los chicos, chicas y los profes pudieran contar, explicar la amplitud, diversidad y riqueza del continente africano, ¿no? También porque muchos de los mensajes que nos llegan de África en general son no precisamente positivos, ¿no? Yo los clasifico en tres mensajes. Nos llegan o cosas que tienen que ver con la belleza extrema, ya sea animal, ya sea de las gentes, ¿no? O bien cosas calamitosas, la gran calamidad, ¿no? Pues la pobreza, etcétera. Y si no, pues las guerras, los conflictos armados, etcétera, ¿no? Son como las tres historias únicas, monocolor, que nos suelen llegar, ¿no? Y sin no ser verdad, que son reales, y hay que explicar las causas y el porqué, y este manual va un poco de eso, quería también reflejar la gran riqueza y diversidad artística de movimientos sociales, de personas individuales que están haciendo cosas para cambiar las cosas que suceden, ¿no? Y por eso el nombre es Manual por la Afrotopía. Afrotopía, como dicen en algún cole, no es ninguna fruta. Es un término acuñado por un filósofo senegalés que se llama Felwyn Sag, que decía que África tiene que aspirar a inventarse y a crearse por sí misma y no tiene que imitar a nadie, ¿no? Algo que nuestro amigo Bonnie siempre nos dice, África no tiene que imitar a Europa porque Europa no es precisamente un espejo de democracia plena, ¿no? Escuchaba, ayer leía, que nos pasó Inés, un artículo de Boubacar Boris Diop, y él decía que Europa es uno de los únicos espacios que aún están colonizados, ¿no? No solo somos colonizadores, sino colonizados. Y explicaba algo que me parecía muy interesante y que va en la línea de por qué este manual, que es que estamos colonizados por el pensamiento único, ¿no? Todo es como monocolor, parece que las cosas no pueden variar, no pueden transitar y que necesitamos, pues, un cambio, ¿no? Y eso me pareció como muy interesante. Bueno, esas razones. Y alguna barra y alguna estrella se sigue viendo por el territorio, por el territorio europeo. Eso es, sí. Y luego hay una razón que les quería explicar a los jóvenes que están por aquí. ¿Vosotros veis qué árbol hemos traído? Ese árbol tan grande. ¿Lo suelo traer más? Un baobab. ¿Cómo lo sabes? Qué bonito. Pues mira, en general suelen decirme, pues no sé, que es un fresno, que es un castaño, que bien podría ser, ¿eh? Porque es un árbol mítico en muchos lugares de África. Pero ¿sabéis que este árbol crece al revés? ¿Alguien lo sabe? ¿Sabéis que crece al revés, verdad? Este árbol crece con las raíces hacia el cielo y las ramas hacia la tierra. ¿Y sabéis por qué? Pues mirad, os lo voy a contar. Hace un montón de años, una tribu muy, muy importante que se llaman los masáis, querían subir a lo más alto, querían llegar a la parte más alta del baobab. Así que empezaron a escalar. Primero los más jóvenes, como vosotros y vosotras, luego les seguían la gente más o menos de mediana edad y por último los más mayores. El primero y la primera en llegar se pusieron en lo más alto del baobab. Y cuando estaban a punto de coger el sol, de tocar el sol, viendo que alguien quería ser tan importante como él, decidió que eso no podía ser, les mandó bajar rápidamente, dio la vuelta al baobab, que crecía así, y lo lanzó sobre la tierra. Por eso, desde aquel día, el baobab crece al revés, con las raíces hacia el cielo y las ramas hacia la tierra, para que nadie se atreva hoy en día a ser tan importante como el dios o la diosa Sol. David, tú lo sabías la historia, ¿no? No la conocía. La no puedes incorporar en tus... La voy a incorporar en mis cuentos y en mis historias. África está llena de historias. Oye, Manuel, hace años no teníamos todavía este manual. Empezamos a trabajar en muchos colegios de aquí, sobre todo tú, para acercar el continente africano a la gente más pequeña. ¿Conocéis a África? ¿Qué sabéis de África? Si os preguntamos, por ejemplo, África, ¿qué palabras dirías? ¿Hace calor? ¿Qué más? ¿Os suena algo de África? Sí. ¿Un poquito alto? Hakuna Matata, ¿qué significa eso? Vamos a preguntárselo a Ibra. Ibra, ¿qué es Hakuna Matata? Ibra es tanzano.
Ningún problema. Yo cuando estuve en Tanzania con Manuel, que me llevó a contar cuentos allí, me acuerdo de varias palabras. Una es Hakuna Matata, ningún problema. Una que se oía mucho es pole pole. ¿Eso qué era? Despacito, que es como... No, pero no era el despacito de la canción, ¿eh? Es otro despacito. Sí, no, tranquilo. Afortunadamente. Y Amanina Upendo, me acuerdo yo. Paz y amor, ¿no? Paz y amor. ¿Y qué más sabéis de África? Bueno, empezamos a hablar de África. ¿Y por qué empezaste a hablar de África en los colegios asturianos, pues Manuel? Mira, ¿y cómo lo hiciste? Pues sentía esa necesidad de que en los coles, sobre todo rurales, se empezara a conocer un poquito al continente. Porque, sí, yo cuando preguntaba, por ejemplo, los niños, ¿cuántas lenguas creéis que hay en África? Una, dos, tres. Entonces luego nos damos cuenta que hay más de 2.000 lenguas, por ejemplo, ¿no? ¿O conocéis alguna música, algún ritmo? No. Entonces pensaba que era importante, desde la conexión de niños y niñas de aquí con niños y niñas de allí, empezar a hablar del continente africano, ¿no? Utilizar las artes, la música, la poesía, los cuentos. Por ejemplo, ¿sabéis por qué hay algo que se dice mucho en lo que se llaman las cosmogonías de los pueblos negros, que son las filosofías? ¿Alguien sabe por qué el elefante tiene trompa? Porque es su nariz, bien, esa sería una explicación muy nuestra, muy occidental, porque es su nariz, muy lógica, bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues mirad, tiene la siguiente explicación. Hace mucho tiempo, un elefante, David, que no era ni muy grande ni muy pequeño, sino más bien... ¿Mediano? ¿Mediano? Se acercó a las orillas del lago Limpopo. ¿Alguien conoce el lago Limpopo? Bueno, pues se acercó. Él tenía una nariz bastante chata, como la nuestra. Se acercó a la orilla del lago a beber. Y cuando estaba muy próximo al agua, un animal enorme, verde, con una boca descomunal y unos grandes dientes... ¿Alguien sabe cómo se llama? Un cocodrilo, exacto. Surgió de las profundidades del lago Limpopo y agarró al elefantito mediano por la nariz. Cuando estaba a punto de llevarle a las profundidades para comérselo, el elefante llamó a uno de sus mejores amigos, uno que tiene un cuello muy largo, unas orejitas así importantes y unas patas también muy grandes, que come el fruto de un árbol que se llama la acacia. La jirafa, muy bien. Se lo sabe no todo, cualquier jirafa, era una jirafa masái. Se acercó tan rápido como pudo y cogió al elefantito mediano de la cola. Empezó a tirar hacia afuera. El cocodrilo tiraba hacia adentro, la jirafa hacia afuera, hasta que por fin... El elefantito mediano consiguió zafarse de las enormes fauces del cocodrilo. Cuando posó el culo en la tierra y se tocó con su enorme pata la nariz, vio que su pequeña y pequeñita nariz ya no era igual, se había convertido en una nariz enorme. Y como no sabía cómo llamarla, la llamó trompa. Por eso desde aquel día los elefantes usan la trompa. ¿Para qué usan la trompa los elefantes? ¿Para qué usan la trompa? ¿Alguien sabe? Para beber, para dar de comer ¿a quién? A sus crías, también se bañan con barro y con arena y también para beber a distancia del lago Limpopo y que ningún cocodrilo pueda cogerles de la nariz. Bueno, esto que tiene que ver con las cosmogonías de los pueblos negros es el porqué de las cosas, ¿no? En las historias, en los cuentos, en los relatos... Hay dos objetivos principalmente en el continente africano. Uno, reír, pasarlo bien. Y otro, educativo, que es una enseñanza, ¿vale? Entonces, bueno, pues este cuento, igual que otros muchos, tienen que ver con las filosofías de los pueblos negros. Por eso, David, pues empecé a ir por los coles. Bueno, y ahí sigue, yendo por los coles. Yo recuerdo, Manuel, también una de las experiencias de las que tú hablas mucho, que no sé si de alguna manera te han servido para generar este precioso manual Afrotopía, que por cierto no lo veréis a la venta porque es un manual de libre disposición online para que en todos los coles se pueda trabajar, independientemente de los recursos de cada que hayan, este asunto. Pero bueno, digo que no sé si has bebido un poco de las experiencias previas de trabajo en el aula. Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia que tú realizaste en Belmonte de Miranda,
un colegio público de aquí de nuestra tierra, donde durante un año hubo un contacto entre las niñas y los niños asturianos y las niñas y los niños tanzanos. Durante un año se conocieron, hablaron, intercambiaron opiniones, se veían a través de la cámara web. ¿Qué recuerdas de aquella experiencia? Y de alguna manera el conocer directamente a personas de África y no solo lo que vemos a través de los medios que se traslada de África, ¿cambió algo el punto de vista de las niñas y los niños asturianos sobre ese continente? Sí. A ver, yo aquí empezaría diciendo que el arte tiene esa capacidad de unir a todos los pueblos del mundo, ¿no? Que en el fondo la comunicación o usar el arte como un lenguaje de comunicación entre iguales sirve para eliminar un montón de barreras. Es decir, si David es de otro lugar y yo de otro y nos ponemos a hablar de dónde vivimos, de cómo somos, es posible que nos genere interés, pero no tanto si David me cuenta una historia, yo le cuento otra, vemos los puentes que hay entre esas historias, los lenguajes comunes y también diferentes, ¿no? Entonces eso es lo que hicimos en Belmonte. Durante un año el cole estuvo trabajando mucho, pues donde había mates o lengua, en vez de mates o lenguas, pues en lengua hablaban de las lenguas africanas. En mates utilizaban juegos africanos que se utilizan habitualmente como el bao y que ayuda mucho a contar, ¿no? Y luego provocamos un encuentro a través de Skype con niños y niñas. De hecho, en uno estabas tú en Tanzania. Es verdad. Estabas tú en uno. Un encuentro con los chicos y chicas de allí. Pero la comunicación era a través del arte. Es decir, los niños y niñas de Belmonte hicieron un baile en corro, un baile tradicional popular de Belmonte. Tocaron la gaita. Y los niños y niñas de Tanzania pues tocaron sus instrumentos tradicionales y hicieron un baile tradicional y popular. ¿Qué generó eso? Que de un lado y del otro, en ambos casos, querían conocerse más. Decían, oye, qué interesante estos niños de Belmonte que bailan en corro, se parece a un baile nuestro, ¿qué? O ese instrumento tan extraño, ¿cómo se hace, no? Generaba un interés mutuo por saber más de los demás en lugar de una diferencia de este viva así o este viva sa o demás, ¿no? Entonces, esa experiencia fue de las mejores que hemos tenido porque realmente fue un cambio potente en el alumnado. Y tú cuando les preguntas, que se lo decimos habitualmente a Nuria, dicen que fue una experiencia pues muy, muy especial, ¿no? Y que finalizó con ese encuentro. Oye, Manuel, hemos hablado de tu vida aquí en Asturias y cómo de alguna manera intentas que las personas, tus vecinos y vecinas, conozcan África, un continente que no solo te interesa, que no solo quieres, sino en el que también has vivido bastantes años. Manuel organiza una de las primeras, si no la primera, escuela para que los niños y niñas de Karatu, que es una localidad muy cercana a los grandes parques nacionales que todos vemos en la tele. ¿Habéis visto alguna vez, os suena a los pequeños, el Serengeti o el Gorongoro? ¿Habéis visto alguna vez los mayores, como todos los españoles y españolas, los leones en la 2 antes de ir a dormir? Pues donde se graban. Karatu es la ciudad más cercana. Y Manuel abrió el primer espacio, junto con muchísimas personas de Tanzania, para que niños y niñas que viven en situación de calle allí puedan estudiar también. Fueron muchos años de trabajo allí en Karatu, Manuel. No sé, ¿nos puedes contar qué es lo que más te atrapó, te sorprendió de esa ciudad o del continente africano y comentarnos alguna anécdota también de trabajo con los niños y las niñas, igual que nos acabas de comentar anécdotas con los niños belmontinos? Sí, yo, si queréis, ¿os apetece que cantemos y bailemos una canción? Ya que está Ibra por aquí que nos puede ayudar. ¿Os apetece? Bueno, por lo menos cantar yo creo que sí. Cantar sí, ¿no? Cantar ahí. ¿Sí? Y bailar un poco así. Si estaba, sí, ella sí, porque estaba bailando antes, ahora puedes bailar sí. Otra vez. Ibra, ¿quieres venir conmigo? Por supuesto. Claro. Pues ves, una de las cosas que aprendí es que conocí a Ibra, que es un gran amigo y que le encanta trabajar con niños y niñas. Y vamos a cantaros una canción que seguro que Adri y que Inés también nos ayudan y la vamos a tratar de bailar porque es muy sencilla y es una que yo utilizo mucho en las escuelas, ¿vale? Al revés, pásale tú ahí. ¿Vais a bajar o aquí? Sí. ¿Estamos abajo? ¿El Simamaka? Sí, Simamaka. Mirad, esta es una canción que se canta mucho. Mira, empieza así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si mamaca, si mamaca, ruca, 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 si mamaca,
Tembea, 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 tembea. Ruca, 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 si mamaca. ¿Algún voluntario o voluntaria que venga? ¿Alguien quiere bailarla? Venga, que es muy fácil. Venga, otra vez. Un poco más rápido, ¿no? Vale. Un, dos, tres, un, dos, tres. Si mamaca, si mamaca. Ruca, 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 si mamaca. Tembea, 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 tembea. Ruca, 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 si mamaca. Mira, fuera, estaban bailándolo fuera y aquí no, ¿esto qué es? Bueno, pues cuéntanos, siéntate ahí, ¿no? Ya, sí. Siéntate con nosotros ahí. Bueno, este es que es una canción tradicional de juego infantil, es para toda la gente. Sí, es una canción tradicional, ¿no? Que en los coles se canta habitualmente, junto a muchas otras, y que sirve, pues en este caso, para el movimiento y para aprender cosas tan sencillas como la que habéis escuchado, ¿no? Aquí cuando la canto en los coles, acabamos jugando y los niños pues se la aprenden de memoria, ¿no? Pero hay mucha más, como Moyambilita tu neta notita navata netisa kumita yari. Eso para aprender el número, los niños tienes que contar 1, 2, 3, 5, 8 hasta 10. Para aprender a contar, ¿veis? Es que el suajili es una lengua muy interesante porque proviene del centro del continente, es una lengua níger-congoleña, pero tiene palabras árabes, sita, sabana, netisa, inglesas, portuguesas, es un idioma muy, muy interesante. Bueno, y una de las cosas que a mí me sorprendió de África, bueno, muchas. Una, la gente. Otra, que los niños y las niñas desde muy pequeños son personas muy autónomas, que pueden hacer muchas cosas, muchas veces mucho más que la gente tan pequeña de nuestra edad de aquí. Y luego hay una realidad que incluso en la ciudad se convive mucho con los animales, mucho más que aquí. A mí me tocó ver muchos animales dentro de la propia ciudad de Karatu. Una ciudad de... ¿cuántos habitantes tiene Karatu? Karatu tendrá 20.000 o así, ¿no? ¿20.000? Pero dentro de la propia ciudad, por la noche... Por ejemplo, cuando estábamos en el centro de Manuel, pues oíamos muchas veces... ¿Qué animal es ese? Y otro... Bueno, puede ser... Podría ser un caballo, pero porque Manuel y yo somos así de... Uno que se ríe mucho, se oye. ¿No? Es. Tiene cuatro patas, tiene pelo... Tiene dientes. Se parece enormes. A un lobo. Se parece a un lobo un poco. Bueno, un lobo. Bueno, yo digo la hiena, ¿eh? No sé si sí, es la misma. Es sí, la hiena. La hiena. ¿Conocéis la hiena? La hiena, pues las hienas. Y sí, luego, una de las cosas, también aprovechando que estás tú aquí, una de las cosas que también me sorprende, Manuel y yo trabajamos mucho en la zona del suroccidente asturiano. Allí la gente convive mucho con lobos, convive mucho con osos. ¿Os gustan esos animales? ¿Os llaman la atención? ¿Al menos os llaman la atención? ¿Alucinaríais si vierais un oso un día por la calle? Pues yo, por ejemplo, tenía un amigo, vamos, uno de mis alumnos en ¿dónde era? En ahí. Bueno, en el sur, en la zona de Tineonavelgas, que decía, estoy hasta las narices, otra vez el oso, cuando voy a tirar la basura. Y digo, pero ¿tú sabes lo que es vivir con un oso? Eso pasa un poco también... a veces en Karatu cuando los elefantes bajan a pastar en el campo de fútbol, que genera molestia y... Es como Karatu está, ¿cómo se dice? Está en corredor cerca de Ngorongoro, entonces hay muchos animales. Ngorongoro es un parque nacional muy importante. Puedo cruzar y por la noche, por la tarde es normal. Sí, la gente puede vivir con animales sin Hakuna Matata, sin problema. Y a lo mejor, sí, cuéntanos, no, Manuel. Te voy a decir, sí, de lo que decías de la gente, ¿no? Sin poner romanticismo, ¿no?, a las historias, pero es verdad que hay algo muy particular, que es que cuando alguien tiene un problema ya no es un problema individual. Los problemas se resuelven en comunidad.
Si tú, por ejemplo, ¿cómo te llamas, Feke? Si Marina tiene un problema, el problema ya no es de Marina, ni siquiera de su madre o de sus padres o hermanos. Se colectiviza con la gente que está alrededor, con la tribu cercana, y se buscan soluciones en conjunto. Dicen también que con la llegada de los europeos han ido perdiendo, de alguna manera, esa vinculación tan comunitaria, ¿no? Y que, bueno, pues esa vida más individual o individualista, pues hemos sido nosotros los que se la hemos llevado, y es verdad, ¿no? Pero tienen una forma de dirimir los asuntos, de resolver los problemas en comunidad, que es algo envidiable, que a mí me recuerda mucho todavía hoy en lugares pues más rurales, donde la gente se reúne para solucionar problemas conjuntos, ¿no? Yo os animo mucho a conocer el trabajo de estos chicos a través de una organización que se llama Matumaini. A través de la web de esta organización podéis conseguir Afrotopía, echarle un vistazo, porque yo creo que también es muy interesante para poder trabajarlo en casa y conocer muchas otras actividades. Por ejemplo, no sé si, Idra, has tenido la ocasión de ver la exposición que Manuel hizo comparando la vida en los años 40-50 de Somiedo y de África, de fotografías. Si lo viste, si lo llegaste a ver. Él organizó una exposición muy interesante, porque muchas veces pensamos que estamos muy separados y que son realidades muy distintas las que vivimos, y en alguna medida lo son, pero en otras no. Matumaini organizó hace un tiempo, y os animo a conocerla, una expo de fotos donde se veía cómo se vivía en los años 50 en blanco y negro en Pola de Somiedo y cómo se vivía en los años 50 en Tanzania, en África. Cómo es la relación con la fauna, con los animales salvajes. Y es que parece que estamos en el mismo país. Y os animo a conocerla. Es que estamos mucho más conectados y conectadas de lo que pensamos, ¿no? Si entráis en la web, es www.matumaini.org, es este baobab verde con un niño o niña en el centro, y tenéis un montón de materiales. Estos son varios cuentos, que es el viaje de Afrotopía, el manual que hablaba David, y tenéis un montón de materiales que os invitamos a visitar. Para despedirnos, David, me gustaría despedirnos a la Tanzana. Venga. Nos despedimos a la Tanzana. ¿Alguien está oyendo un mosquito que hay por la sala? Mosquito, mosquito. ¿Veis el mosquito que hay por la sala? ¿Lo oís? Los mosquitos transmiten una enfermedad muy tremenda, que es la malaria. ¿Sabéis? Que muere mucha gente al año por malaria. Así que, ¿escucháis el mosquito? Mirad, cuando Ibre y yo digamos mosquito, mosquito, tenéis que hacer así, uno. Y mosquito, mosquito, dos. Mosquito, mosquito, tres. Y después, uno, dos, tres. ¿Vale? Mosquito. Mosquito, mosquito. Mosquito, mosquito. Pues, Hakuna Matata, como tú dices, yo dice Hakuna Matata, ellos dice Hakuna. Hakuna Matata, Hakuna. Jambo buena, porque jambo buena es como buenas tardes, buenas noches. ¿Vale? Venga. Hakuna matata, hakuna, hakuna matata. Hakuna. Hakuna matata, hakuna. Hakuna matata, hakuna. Yeah. Jambo buena. Eso como saludo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ibra, muchísimas gracias, Manuel, por haberos, bueno, a ti, porque este gusto inesperado de contar con tu presencia hoy. Y bueno, esperamos haberos traído un cachito de África, haberos despertado la curiosidad por conocer a este continente hermano. Recordaros que en la página web de Matumaini os podéis descargar Afrotopía, que es este manual está presentando hoy aquí a las 6 de la tarde. Y recordaros que esto es la carpa de la palabra, esto es la Semana Negra y sigue.